hotel es un área muy grande, tiene tres espíritus bien marcados, donde está el sector de cada uno. El que domina el sector es una mujer, como la ha descrito Alejandro, y logramos captar su nombre y estabilizar que dentro de qué oíamos y qué no oíamos, que se llamaba Daphne. 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 Okay. Para mí ella es de origen francés, con descendencia alemana, uno de sus padres debe de ser alemán y el otro debe de ser francés. Okay. Una persona muy culta, hablaba cuatro idiomas y se nos manifestó en esos distintos idiomas. Ajá. Luego la otra persona, que es la que está en la parte de abajo, o en el recibidor, digámoslo así, de cuando fue el hotel en la época de él, su nombre se llamaba Mario. Mario, nos dijeron, sí. Mario, y hay un niño que es Simón, o sea, él es Simón. Sí, él es el niño que molesta, que es el que avienta los vasos, pero son tres identidades muy tranquilas, muy armónicas con las personas cuando llegan, que es cuando más se presentan, okay. No es para hacer daño, nos hicieron varias manifestaciones. A ver, pero cuéntenme un poquito. Sí, las más relevantes fueron el nombre que nos dijo en el Spirit Box. ¿Lo captaron? Lo captamos, tenemos el nombre que nos dijo, nos dijo Daphne, una mujer, y nos dijo Daphne, un hombre. Al productor se le apagaron las cámaras cuando nos estaban grabando. Nos movieron también un candelabro. Muy interesante de que yo unos días después de hacer la investigación fui al Gran Hotel todavía para ver si no era el viento. Ajá, claro. Y el candelabro estaba quieto, no se movía. Y sí había viento porque el candelabro tenía unas telas de araña. Y se movían, pero el candelabro no. Wow. Y esa noche se nos movió el candelabro. Muy interesante. Tenemos alguno de esto que ustedes registraron en video y queremos ponerlo a ustedes, queridos amigos, así que vamos a ver. Queremos saber tu nombre, ¿nos puedes decir tu nombre? Puedes cantar a través de este aparato. Daphne. Daphne. Sí. Fue masculino. ¿Lo grabó? Sí. Daphne, se escuchó. Daphne. Daphne. La cámara tomó una foto. Exacto. Está grabando, ¿no? Sí, está apagado. Una bolsa de plástico no tiene. Una bolsa de plástico.